Aquí rumba la Carlota, señores. Martes 30 de abril es para informar de que este grupo de opositores no ha tocado la base de la Carlota. No ha tocado la base de la Carlota. La misma se encuentra custodiada por nuestros funcionarios patriotas, ¿no? Ellos se encuentran un foco allí en el distrito de Altamira, pero el resto, la base de la Carlota se encuentra totalmente custodiada y en normalidad. Martes 30 de abril, ya pasada las 7 de la mañana. Movilizando desde bien temprano. Inclusive es importante que nuestro país lo sepa, llevaron a una tropa para allá engañada, parte de la tropa se la llevaron engañada. Los montaron y les dijeron que iban a una actividad distinta y terminaron involucrándolos en esto. Ya nosotros se han ido del sitio de la ciudad de Altamira, un grupo de sargentos de la Guardia Nacional, unos oficiales, inclusive se han ido funcionarios del CRIM que los llevaron engañados a ese sitio, bajo el argumento que era otra cosa. Aquí que cada quien asuma su responsabilidad. Ahí está mirando uno de los principales funcionarios del actual régimen venezolano, que reaccionaba a lo que ha ocurrido esta madrugada. Uno de los presos vinculados a su acción política, Leopoldo López, fue literalmente sacado de su domicilio, liberado, dicen ellos, por parte de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Venezolana, y quien se ha autoproclamado como presidente reconocido por decenas de países. Aquí estamos a partir de este momento. Muy buenos días, una servidora Edith Febles. Obviamente tenemos la atención puesta en Venezuela. Hoy es un día en el cual además coincide con que nuestro invitado es un intelectual latinoamericano vinculado a la izquierda y con una visión amplia de América Latina, porque él en realidad es español, ha trabajado durante toda su vida en Francia y desde Francia para organismos internacionales. Me refiero a Ignacio Ramonet, periodista, escritor, y que está aquí a propósito de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo. Con Ramonet estaré conversando sobre distintos hechos y específicamente sobre el caso venezolano. Obviamente Venezuela siempre es un tópico para mirar, para estar pendiente de lo que ocurre. Esta mañana se incrementaba esa crisis que ya vive, ese letargo que vive Venezuela, y nosotros tenemos la posibilidad ahora de comunicarnos vía telefónica con una periodista para conocer un poco qué ha ocurrido en Venezuela hasta esta hora de la mañana, cuáles son las perspectivas que tiene la población venezolana, porque los datos siguen llegando a cuentagotas, por supuesto. Narkis Blanco está en la línea telefónica. Muy buenos días, gracias por aceptar conversar desde Venezuela con este programa La Cosa Como Es. Buenos días, ¿cómo están? Estamos muy bien, muchas gracias por aceptar conversar para el pueblo dominicano. Cuéntanos, veíamos un poco más temprano el video colgado por Guaidó en su cuenta de Twitter llamando a las Fuerzas Armadas venezolanas a tirarse a las calles, al pueblo también. Se habla de un intento de golpe de Estado. En este momento, ¿cuál es la realidad que hay en Venezuela? Mira, sí, Venezuela amaneció hoy con noticias desde bien temprano. No puedo empezar a la feria de la Carlota, que es la base militar aquí en Venezuela, hasta la parte de afuera. No logro ingresar a la base aérea, junto con Leopoldo López, el líder opositor que tenía que estar en el ministerio. Sin embargo, esta mañana le despertamos con la noticia que estaba junto con un llamado a la calle, a las Fuerzas Armadas. Ellos aseguraron en este momento que estaban representados por las Fuerzas Armadas en su totalidad. Sin embargo, en los videos que hemos podido apreciar en las redes sociales, que es la mayor información que ellos han dado, se ve un grupo pequeño de guardias nacionales apoyándolos, una tanqueta,
sería para ellos un apoyo a las fuerzas militares. Ellos dieron la información, inmediatamente se activó la información a nivel gubernamental. La comunicación Jorge Rodríguez inmediatamente aseguró que ya se estaba desarticulando ese intento de golpe de Estado, lo calificó como un golpe de Estado, y que ya estaban tomando acciones contra esa situación. Bueno, esta mañana, que son las 11 de la mañana aproximadamente, lo que conocemos hasta ahora es que ya la fuerza en la base de la pelota no hay movimiento de estos dirigentes políticos. Ellos dieron información, colocaron los videos, dieron información a la prensa que estaba ahí presente, y ya que están en el lugar, hay personas que apoyan al nuevo efectivamente ahí en el lugar. Las personas que han comenzado a agrupar ahí, esperando cualquier otra información por parte de la oposición venezolana. Y mientras tanto, Miraflores, donde está el despacho presidencial, los afectos al gobierno también están allí. La gente se ha ido a apoyar a ambas tendencias políticas. Sin embargo, bueno, la movilización con Miraflores se ve mucho mayor. Están las bases, las organizaciones sociales allí. Sí. Y hasta ahora hay mucha incertidumbre, hay muchos comercios decidieron abrir las puertas, las clases fueron suspendidas, no a nivel gubernamental, sino por decisión de las instituciones educativas. Está suspendida la docencia. ¿Dónde te encuentras en este momento, Narquis? Mira, yo me encuentro en el oeste de la ciudad. En el oeste de la ciudad, por ejemplo, en el entorno de donde vives y donde haces vida normal, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué signos se ha encontrado hoy distintos a otros días? Mira, lo diferente es lo que te comentaba, los comercios, la mayoría, yo diría que el 70% de los comercios están cerrados por miedo que pueda presentarse alguna contingencia. Los niños fueron devueltos de los colegios, en normalidad, pero allí no hay mucho movimiento, el transporte público tampoco está utilizándose. El metro que funciona aquí, que es el principal transporte público de subterráneo de los venezolanos, fue cerrado en horas de la mañana. Entonces hay calma, pero uno piensa calma porque no sabe qué se puede suceder en la próxima hora. Es importante también resaltar que para el día de mañana están convocados movilizaciones. Era el primero de mayo, día del trabajador, tanto oposición como gobierno habían llamado a grandes movilizaciones mañana. En el día de Juan Guaidó, que esta mega marcha y esta mega concentración que están convocando para mañana, para lo que llama el cese de usurpación de la presidencia de Nicolás Maduro, está el día de hoy. Entonces, bueno, mucha expectativa de qué es lo que va a suceder en las próximas horas. Perfecto, bueno, Narquis, vamos a mantenernos en contacto contigo, te agradecemos muchísimo. Ciertamente tenemos algunas dificultades auditivas desde Venezuela en la comunicación, no obstante, daba la relevancia nosotros aquí, y entendemos que la gente que nos ve y nos ve a través de nuestras redes sociales o Teleradio América han prestado su mejor atención para poder escuchar y alcanzamos a interpretar lo que dices. Te agradecemos muchísimo, vamos a seguir en contacto contigo, cualquier novedad, y bueno, muchísima suerte al pueblo venezolano. No, muchísimas gracias. Estamos a la orden y en contacto. Gracias. Narquis Blanco, que es periodista venezolano, se encuentra en Venezuela. Nos habla de la situación en este momento. Un poco más temprano, todo comenzó con este video que van a ver a continuación. Era el video de Juan Guaidó, donde anunciaba que estaba en marcha un proceso de militar. Rodeado de algunos militares, todavía a esta hora de la mañana no se ve tan efectivamente que hay un movimiento militar importante en el entorno del señor Guaidó, pero cuando aparece al fondo también está López, que estaba en arresto domiciliario, cuya liberación fue parte o el inicio de una operación que ellos han denominado de la libertad. Vamos a verlo. Pueblo de Venezuela, muy buenos días. Como ustedes saben, nuestra lucha ha estado siempre enmarcada en la Constitución, en la lucha no violenta, en trabajar por el prójimo, en salvar vidas, en trabajar por los más vulnerables, en que atender a nuestras familias, en construir capacidades en el marco siempre de nuestra Constitución. En ese proceso dijimos, cuando el pueblo esté en las calles,
asumiríamos las competencias. Cuando la comunidad internacional respaldara ampliamente nuestra lucha, estaríamos con el pueblo de Venezuela. En este momento, hacemos un gran llamado a los empleados públicos y a un componente fundamental, no solamente para la transición, sino para la reconstrucción de Venezuela, recuperar soberanía nacional. Nuestras fuerzas armadas, hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución, han acudido a nuestro llamado. Hemos acudido también al llamado. Nos hemos encontrado definitivamente en las calles de Venezuela. La Operación Libertad, los comités de ayuda y libertad, los invito inmediatamente a activarse. Los invito inmediatamente a cubrir las calles de Venezuela. El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy. Contamos con el pueblo de Venezuela. Hoy las Fuerzas Armadas claramente están del lado del pueblo, están del lado de la Constitución, leales a la Constitución, leales al pueblo de Venezuela, a su familia, al futuro, al progreso. Han sido años de sacrificio, han sido años de persecución, han sido años incluso de miedo. Hoy se vence ese miedo. Hoy, como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, convoco a todos los soldados, a todos y a todas, la familia militar, a acompañarnos en esta gesta, como siempre hemos hecho, en el marco de la Constitución, en el marco de la lucha no violenta que hemos hecho en todo momento. Así que llamamos aquí, en este momento, en la base aérea La Carlota, a acompañar este proceso del cese definitivo de la usurpación que hemos convocado en todo momento y lo dijimos con responsabilidad. Edith Febles, la cosa como es. Vamos a escuchar a dos funcionarios venezolanos. Por un lado tenemos al fiscal general que habló por TV Noticias en Venezuela y también en el Canal 8, afina al gobierno venezolano, el canal oficial, habló Diosdado Cabello y él también hablaba el portavoz del gobierno venezolano. Escuchemos, comenzamos con el fiscal general. Venezuela en este momento hablando en vivo y directo por el canal de todos los venezolanos BTV. En primer lugar, para transmitir un mensaje de calma institucional a todo el glorioso pueblo de Venezuela, al mismo tiempo señalar esta acción úscula de un grupo al margen de la ley como una desesperada actuación fascinerosa que no ha tenido afortunadamente ni tendrá eco en el pueblo de Venezuela, en el glorioso y patriota pueblo de Venezuela. Nosotros como Ministerio Público, de manera automática, permanente y sistemática, hemos venido judicializando, investigando y al mismo tiempo acumulando indicios sobre este tipo de actuaciones que en escala hemos venido observando desde el año 2018 y particularmente desde enero del año 2019, donde de manera totalmente grotesca un usurpador del poder, un autoproclamado bufón, se quiso abrogar una investidura que el pueblo no le ha dado, un caso inédito en la historia de Venezuela que ha querido reeditar sin siquiera un mínimo porcentaje del guión que en el 11, 12 y 13 de abril ocurrió en este país, con la diferencia que hoy hay una unidad cívico-militar institucional blindada, una férrea conciencia del pueblo de Venezuela que detrás de esta acción, por supuesto, está una de las potencias más asediadas, más invasoras que ha conocido la humanidad para tratar de desencadenar en Venezuela una especie de guerra interna entre venezolanos que no tendrá, no tuvo jamás eco entre nosotros. Edith Febles, la cosa como es. Y finalizo estas de las principales declaraciones por funcionarios venezolanos hasta esta hora de la mañana con el portavoz del gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, quien es ministro de comunicaciones del gobierno venezolano. Escuchemos lo que dijo. Queremos informar que la mañana de hoy un pequeño grupo de militares, traicionando su palabra empeñada de defender
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, traicionando su honor, se apostaron en una calle del este de la ciudad de Caracas, en un intento de perpetrar un golpe de Estado contra el orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. De inmediato, los factores de la ultraderecha violenta que vienen anunciando planes contra la paz y contra la tranquilidad del pueblo de Venezuela se unieron a este intento fallido de golpe de Estado. Debo decir que exceptuando la presencia de estos dos docenas de militares en una calle del este de la ciudad de Caracas, el estado del país es de absoluta y completa normalidad. Todas las unidades militares absolutamente plegadas al orden constitucional y a su comandante en jefe, que es el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, todo el pueblo de Venezuela absolutamente en paz, defendiendo su derecho a la paz, su derecho a vivir en democracia como lo ha venido haciendo hasta ahora. Hemos convocado a que todo el pueblo se dirija al Palacio de Miraflores para de manera pacífica defender la Constitución y defender la democracia venezolana. Debo decir que la tranquilidad que se vive en todo el país es la respuesta más contundente que se le está dando al golpismo, que se le está dando a esta ultraderecha que solo piensa en la violencia, que solo piensa en la muerte, que solo piensa en el mal, que solo piensa en obedecer las órdenes que les dictan desde sus amos del norte. No tengan ustedes ninguna duda de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como un solo hombre, como una sola mujer, defenderá y continuará defendiendo nuestro orden constitucional. Como le decía, no llegan a dos decenas de efectivos militares traidores, que más en un intento de golpe mediático se apostaron en una calle del este de la ciudad. Inmediatamente, por supuesto, recibieron el apoyo de la ultraderecha violenta que debe obedecer los designios de sus amos del norte, pero absolutamente todas las unidades militares, absolutamente cada una de nuestras bases militares, incluida la base aérea de La Carlota, porque uno de los elementos que erróneamente vendieron, que falsamente vendieron algunos medios de comunicación, es que estos efectivos traidores habían tomado la base aérea de La Carlota. Eso es completamente falso. La base aérea de La Carlota se encuentra en completa normalidad, cumpliendo con sus funciones de resguardo de nuestra base aérea y de resguardo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Llamamos al pueblo de Venezuela a mantenerse en calma en las calles, defendiendo el orden constitucional, defendiendo la República y defendiendo sobre todo nuestro derecho a la paz. Edil Febles, la cosa como es. Declaraciones dadas un poco más temprano por funcionarios venezolanos. Bueno, es una situación que sigue evolucionando, hay nuevas imágenes, nuevos hechos, vamos a estar transmitiéndolos a ustedes. Hoy tenemos prevista una entrevista con Ignacio Ramonet, además estará aquí Ivonne Guzmán. Con ella vamos a hablar de otro tema, de otros asuntos que nos ocupan. Vamos a hablar con ella sobre el caso de la niña que murió luego de una pelea con otra adolescente. Ivonne Guzmán fue una de las participantes en una investigación de violencia en las escuelas del país. Encontraron que la violencia no solo está entre los niños, también hay violencia de los niños, de niños hacia maestros, de maestros hacia niños, una situación de conflicto que ellos pudieron enumerar en ese estudio. Por eso la invitamos en este día. Hago el cambio y estoy regresando de una vez aquí diciendo la cosa como es.